¿Te apetece experimentar la gloria de tener un imperio en el siglo XXI? Pues deja que te presente Rise of Kingdoms, que es un juego de estrategia en tiempo real en el cual hay miles de jugadores compitiendo por conquistar el mundo. Conviértete en el líder de una civilización como Roma, España, Japón o Egipto y crea tu propio imperio. Cada civilización tiene edificios, unidades y beneficios únicos que pueden darte la ventaja si los usas de forma correcta. Por ejemplo, yo cuando juego con España siempre uso su caballería porque no tiene rival. Así que ya sabes, entra al juego ya mismo, haz tu propia ciudad a tu gusto, pero por supuesto con unas buenas defensas, y dedícate a entrenar unidades de forma masiva para crear un ejército y empezar a ganar terreno, porque este mundo por explorar está lleno de recursos y otros jugadores que van a querer atacarte. Y cuando vayas a la guerra, ten mucho cuidado porque estas batallas son en tiempo real también, así que vas a tener que estar muy atento para posicionar tus tropas de la mejor forma posible usando la técnica del Holland Draft, que te permitirá hacer infinidad de estrategias. Ah, y siempre que mandes a tu ejército, asegúrate de mandarlo con un buen líder, como podría ser el gran Julio César, Cleopatra o, en mi caso de España, pues Pelayo y el Cid Campeador. Así que no esperes más, entra al juego y crea tu propia civilización para llevarla a la gloria y reescribir la historia. Porque ¿recuerdas esa batalla histórica en la que tu país se fue al garete? Pues es tu momento de remediarlo, porque esa batalla la puedes ganar hoy y ahora. Y además, esto no es solo de lucha, también puedes conocer a muchísima gente que sean tus mejores amigos y tu familia dentro del juego. Pero siempre un cuidado, ¿eh? Que hay gente que traiciona. En fin, chicos, os dejo el link de descarga en la descripción. Aprovecha que es gratis y da la batalla por tu civilización. Ah, y si utilizas el código CARNAVALES te van a dar un bono y además puedes ganar en un sorteo pues tarjetas de Amazon, Switch, PlayStation 5. ¡Aprovechalo! ¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! Sé que no se ve bien porque estamos en una isla de Lucky Blocks, pero ¡sí! Chicos, soy Minecraft y estamos en... Porque siempre que venimos a mapas de islas tengo que estar con los dos reptiles más inútiles de YouTube. ¡Hola! ¿Cómo estamos, gente? Bueno, no pasa nada porque esta he venido preparado y cada uno tenéis una isla propia, ¿vale? O sea, esta es la mía. No quise compartir isla con vosotros. ¡Laurino! ¡Es mi hora! Os explico qué vas a hacer hoy. Hoy vas a estar compitiendo por ver quién sobrevive mejor en un skyblock de Lucky Blocks, quién consigue equiparse mejor y más rápido, y sobre todo quién consigue antes más bloques para ampliar su isla y llegar hasta la plataforma de la batalla final, en la cual, chicos, hay maderita, mesas de crafteo, que os pueden ser muy útiles para hacer herramientas, y un Lucky Block de diamantito. Es mío, lo voy a orinar. No, ya veremos quién se lo lleva. Bueno, aparte también hay unos bloques de diamante, pero bueno, lo importante es esto, es que aquí dependemos 100% de la suerte. De hecho, el único Lucky Block que es 100% que es bueno es este, que es el equivalente al cofre que os dan los Skyblock. Y nada, vamos a ir abriéndolo y a ver qué nos depara. ¡Uy! Me tocó una dungeon. ¿Qué te dio? Una dungeon. ¡Una dungeon! La voy a poner luego más lejos. Vale, vale. Luego le explotas tu isla. ¡Foto! ¡No! ¡Le va a tocar diamante! Espera, que me acerco. Me voy a acercar con mi dungeon. ¡Esmeralda y diamante! ¡No, Papu! ¡Es mi diamante! Ya me voy. Oye, mi skyblock se ha convertido en un momento como en un poco una... Sí, sí, abajo hay cosas, ya. ¿Qué es esto? No vale bajar, el que baje está muerto, ¿vale? O sea, seguimos en islas. Vale, vale. El que baje barra kill para ese. Vale, mi turno. Vale. ¡Hola! ¡Uy, un perrito! Te voy a llamar Minecraft. Ya me ha cambiado. Bueno, pues yo te voy a llamar, Francisco, te voy a llamar Raptor, ¿vale? A partir de ahora. ¡Oh, pero qué pedo! ¡Pero si tienes esto! ¡Qué inútil, chaval! Que tiene todo esto lleno de diamante y no se entera. ¡Vamos, vamos! ¡Lo quiero yo! ¡A tu isla! ¿Sabes lo que tengo? Voy a picar por aquí rápido a ver si me toca bloques o algo y me llevo tus diamantes. Vale, por cierto, hemos quitado la dungeon porque no me dejaba ver nada. Tío, te acosa la experiencia, ¿eh? Sí, lo está girando. ¿Sabes si soy allí? ¡No me dejas solo! Me recuerda a mi inteligencia que me persigue, ¡pero yo soy más rápido! ¡No! ¡Qué inteligente! ¡No me dejas! A ver, voy a abrir este... ¿Te imaginas que me toca madera y puedo craftear cosas de diamante? ¡No! Eso no es madera, mira, ya te digo yo que eso de ahí no es nada. ¡Oh! ¡Me tocaron bloques! ¡No, no, no! ¡Bloques! Vale, recuerda que esto es una carrera, que llega allí primero... Se cheta... No invadas mi isla. Voy a acercarme a ti. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Toma, a ver, tu perra por mí. ¿Qué se cree el perro? ¡Minecraft! ¡Deja el perro! Batalla, aquí sobrevive el mejor Minecraft. Tú rugiste. El mejor Minecraft, he dicho. Fuera de mi isla. Para pasar a mi isla tienes que pagar aranceles. Toma, te doy. ¿Vale? De hecho, mira, te pago.
Paso aquí, te robo un lucro de esmeralda de esto, de la hoja. ¿Qué es eso? ¿Es un aldeano? ¿Es un aldeano de la suerte? Ay, no, 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 pero qué pedo, este es un asco de aldeano. Te voy a hacer un favorito de aquí. ¡Lo mataste! ¡No! Lo que pedía dos stacks de diamante a cambio de... Oye, oye, pero deja hacer puentes, que nuestras relaciones no son tan amistosas. A ver, yo te quiero mucho, pero eres mi mejor amigo. Espera, 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 mejor amigo, dame bloques y soy tu amigo. ¿Quieres bloques? Tienes, no, no, bloques. Te doy. Este es todos los bloques que tengo. Me vale. Te dejo pasar. Ustedes están haciendo los mejores amigos. Yo camino hacia el éxito, papus. ¿Sí? ¡Hacia el éxito! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Buenardo! ¡Mi diamante! ¡Mío! Todo lo que tenía para él es ahora mío. ¡Vamos! Vale, vale, yo voy a seguir quitando de mi árbol. Sí. ¡Oh, traldiano! ¿Os habéis fijado que debajo de los Lucky Blocks normales hay Lucky Blocks de tierra? ¡Uy, qué guapo! ¡Oh! ¡Me tengo una espada de tierra! ¿Una espada noob? ¿Qué es? ¡Una espada! ¡No! ¡Oh! ¡Cuidado, ponte debajo del árbol! ¡Lo tengo encima! ¡Lo tengo encima! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! Oye, May, una pregunta. ¿Tienes esmeralda? Esmeralda, sí, toma, tengo 7. No, es que el aldeano da cosas chetas, Pero vamos, ¿qué te puedo? Sí, bueno, sal si puedes. No puedo salir, ¿sale? Ay, qué grande. A ver, ¿qué da? Mira. Una pala. Pero si solo tengo 7 esmeralda, no puedo comprar nada. Uy. Ah, qué triste eso. Bien. Bueno, ya no tenemos nada. Ya, por no tener ni aldeano. Oye, ¿cuánto daño te hace esta espada? ¡La espada que me ha tocado esta cheta! ¡Tú qué haces! ¡No me dejas de tocar diamantes! Estoy sacando mis cosas, papu. Mira esto. Uy. A ver, ¿qué? Puedo incrementarte la suerte. Dame suerte. ¡Más para sentarme! ¡Para sentarme y comérmela! No, Anabel. ¿Dónde te sentaste? ¿Qué te, papu? A ver, ahora rompo un lente. La Raptor, que me ha roto el suelo. Que te he visto. No te quiero, ya. Aquí, por cierto, tengo un arco de la suerte. ¿Cuánto me da? Tienes una barrera que te defiende. Tengo toda la vida, tengo la vida. ¡Hola! ¡Ah, cada vez hace una cosa distinta! A veces lanza una flecha, a veces muchas. A veces envenenará, supongo. ¡Hola! Te ha tirado daño y me... ¡Justo! ¡Me muero! ¡Ese compa! ¡Ya está muerto! ¡Dame leche, papu! ¡No más hola! ¡Me ha avisado! ¡Voy! ¡Déjame verlo! ¡Me la has tapado! Lo siento. Vete a tu isla. No vuelvas a pasar. ¡Hala! Separado. Yo voy a seguir rompiendo cosas. Cuando tenga bloques me voy a ir para allá porque me veo que soy el único. ¿Qué es esto? ¡Es una pizza voladora! ¡Una pizza! ¡Una pizza flotante! ¿Qué es esto? Me la voy a le voy a dar y me la voy a comer. La cazo. Objetos no identificados. Mike, cuidado. Hay un pendejo en tu isla. ¿Qué pedo? ¿Por qué hay lava? ¿Por qué hay lasers? Mantén tu distancia. Yo me puedo defender. Yo me puedo defender. Mantén tu socio place fuera de mi jardín, guacho. Ya está. ¡Fuera! Tienes otro arriba. Tienes otro. ¿Qué pedo? ¿Que me quemo? Ahí está. Vale. Oye, fijaos que este arco es la leche. A veces lanza incluso TNTs. A veces lanza lava. A veces lanza veneno. ¡Lánzame agua! Me quedo sin flechas. ¡Me quedo sin flechas, tío! No me había dado cuenta. ¡Eh! ¡Que tengo una poción de la suerte también! ¡Oh, eso es chetado! ¡Eso está chetadísimo! Un montón de libros de errores. Vale, voy a seguir abriendo a ver si me tocan más flechas. Que no me había dado cuenta que tenía fe... ¡No! ¡Al agua! ¡No! ¡No, May! ¡Me cago en ti! ¡En tu madre! Vale, voy a seguir talando el árbol, que el árbol, los Lucky Blocks de caca son seguros. ¡Oh! ¡Me ha tocado un castillo de moco! ¡Esos son bloques! ¡Un cristal volador! ¡Castillo de moco! ¡Mirad arriba! ¡Hay un cristal volador! ¡Un cristal volador! Sí, me recuerda a la pizza voladora. Todo vuela aquí. Que por dentro no sé qué fue de ella. Sí, aquí todos flotamos. Oye, te estás acercando mucho. El Frank está avanzando bastante, míralo. Sí, ¿verdad? ¿Alianza? Espérate, voy. ¡No! ¡No! ¡Y se lo queda, chaval! ¡Un pico para picar el diamante del centro! ¡Oh! ¡Tengo un pico! Tengo cambio por comida, tengo tartas, tengo pasteles. No, mejor. Tengo una poción que te da resistencia, salto y un montón de cosas. La poción del héroe, te da cambio por ya, el pico. Ya, me convence, lo quieres a cambio del pico. Vale. A cambio del pico. Toma. Trato, qué bien hecho. ¡Dame el otro pico! ¡O muere! ¡Dámelo ya, O vas a estar muriendo eternamente. Yo también puedo hacerte la culpa. ¡Muerto! ¡Pero tío! Me fue un placer haber hecho negocios contigo. ¿Y por qué tengo a Bob aquí? Ahora, fuera, Bob. Dame el pico. ¿Qué pico? Yo no tengo ningún pico. ¡Una mísera estrella! Ah, mira, espera, si tengo un pico de hierro, no te necesito. Puedo picar con el diamante con el de hierro. A ver, y otra poción. No sea la poción del héroe. ¡La poción del héroe que ha vuelto a mí! ¡Esta es mejor que la otra! ¿Qué?
tío, creo que Frank está... Está un poquito mal Frank, ¿eh? El Frank está a punto de llegar a los loquilos de piedra, ¿eh? Pero yo creo que... ¡Bloques! ¡No me dan bloques! Que le queda... Te queda poco. ¡Necesito bloques! A ver, voy a seguir picando por aquí de tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Adiós, pringao! Tengo bloques de sol. ¡Oh, tengo librerías! ¡Librerías! ¡Más cerca! ¡Estoy cada vez más cerca! ¡Pero deja de avanzar, campero! ¡Qué maldita rata, chaval! ¡Tranquilo, gente! ¡Comida! ¡Yo quedo fijado! ¡Y es ese diamantito! ¡Me ha tocado un templo! ¿Y sabéis lo que significa eso? ¡El Frank está avanzando bastante! ¡Míralo! ¡Bloques y Lucky Blocks! No, ¡tiene tranquila, gente, que yo también tengo bloques! ¡Tranquila, gente! ¡Avanzo! No, si puedo impedirlo. ¡Eh! ¡Si tengo una pechera de diamante! A ver, voy a tirar caca, que me ha tocado muchas cosas. ¡No podemos tirar al raptor! ¡Está avanzando! Necesito flechas. Si tienes si me das flechas, yo le tiro. ¡Ah! ¡Tengo flechas! ¡Tengo flechas aquí! ¡Flechas! 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 ¡Oh! ¡Vale! ¡Tengo una flecha! ¡Tengo una flecha! ¡Tengo una flecha! ¿Dónde está? ¿Qué haces aquí? Vamos a tirar caca. Frank, mira, mira aquí, mira aquí, Frank. Ah, tira caca. Ah, vale, yo también voy a tirar caca, voy a tirar caca. Voy a tirar caca, voy a tirar caca. Voy a tirar caca, voy a tirar caca. ¿Qué hace la rata? Me confío el chiste. Oye, espera, tengo un plan, tengo un plan. ¿Dónde? ¡Oh! ¿Qué pedo con la isla de Fran? ¡Está llena de cosas! ¡Son está llena de muchas porquerías! ¡No puede entrar a mi jardín! ¡Bloques de luna! ¡No puede entrar a mi jardín! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Quieres hacer un experimento social? Bueno, lo voy a hacer con Raptor, que está avanzando mucho. ¡Vámonos! A ver, ¿dónde apareces, Raptor? ¿Dónde apareces? Aparezco justo aquí. Vale. Nah, es solo un experimento social, ¿vale? Mira, quiero... Seguro que donde bloques, tú apareces... Bloques. Como eres muy afortunado, ¿ves? Donde tú apareces seguro que va a dar mucha suerte y que va a haber muchas cosas Van buenas. A ver quién es el reptil con más suerte del mundo. Seguro... Tú me cago, me vas a ser un conejo asesino. Uy, ese cojete es... Sigue picando hacia abajo, sigue picando hacia abajo. Voy. Atentos, atentos, ¿eh? Dale, 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 dale. Otro más, uno más para abajo. Ponte... No puedes, no puedes ser. Surrealista tu suerte, ¿eh? Es... O sea, no. Vale, la suerte me compensa, toco un montón de diamante y de cosas buenas. Oh, mira, tengo la poción de la maldad, guachos. La Evil Potion. Espera, que yo tengo un plan pendiente con Raptor. Tengo aquí un plan pendiente con Raptor. A ver, ¿cuál es tu plan pendiente, bro? Oye, pero déjame pedir un deseo. Uy, me he matado. Deseo concedido. ¡No! ¡Qué relito! ¡No puedo salir de este bucle! ¡Está en un bucle infinito! ¡Es un bucle! Y mientras tanto, ¿sabes lo que he visto yo, Raptor? Mira. Gente, ¿cómo estamos? Yo me acostumbré. ¡Pero si tienes un diamante por ahí! Vale. Y encima me quedo tu diamante. Espera. ¿Y tienes un pozo? El pozo será bueno, digo yo, ¿no? Bueno, adiós, Raptor. A ver, el pozo. ¡No! ¡Me cago en tu! El karma. ¡No puedo poner un bloque! ¡No puedo poner un bloque! Yo confío en ti, yo creo que sí vas a poder. ¡Eh! ¡Lo has tapado! Casi. A ver, Raptor. ¿Te libero? Si me das agua, que viene bien para hacer un jugador de piedra con la lava. ¿Esa rata asquerosa? Anda fuera. ¿Qué pedo? ¡No! ¿Qué fue? Bueno, no te voy a liberar ya, pero porque me das pena. Gracias, se te agradece. Se te agradece. Espero que el karma me lo recompense. Te mereces. No piques hacia abajo. Uy. Oye, soy único. No empujes. Ahí tienes agua. Me cago en ti. Te lo devolví. Qué asco das. Es broma. No. Que no me la puedes copiar. Me he dado cuenta que, aunque no tenga mucha armadura, tengo una pechada de diamantito. Y tengo un montón de bloques, papus. A ver si el Mike va a construirse. Mucho texto. Espera. Luna. ¿Qué? No te esperas la poción de la maldad. Bueno, me da igual, acabaré llegando primero. Lánzale algo. El puente va avanzando. Lánzale algo. No tengo flechas. ¿No tenéis nada? Tranquilo, llego. Yo sí tengo. ¡No! ¿Pero por qué me tiras? ¡Tíralo, Raptor! ¡Tíralo! ¡Yo también estoy aquí, imbécil! ¡No! ¡No! ¡Qué asco que das! ¡Es el bucle! ¡Qué asco que das! ¿Cómo que comienza? No me has hecho un bucle, ¿no? No, jamás. ¡Qué asco! Voy a demostrar que soy más inteligente que tú. ¡Toma! Tranquilo, te lo he puesto yo, tranquilo, bro. No soy tan malo como tú. Yo también te salvé, afuera. Oye, ¿dónde está mi puente? Oye, que no me abras Lucky Blocks en mi isla. Apareció el Zoro, yo no abrí nada. Oye, señor con máscara de hacker. Yo no abrí nada. Me ha parecido ver un arma muy prominente viniendo de tu. De tus manos. ¿Cómo que cara hacker? Aquí le dices cara hacker. Ah, cara troll. ¿No tendrás un arma que no nos has enseñado, no?
¡Qué pereza! ¡No! ¡No! ¡Retirada! ¡Retirada! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está chetísimo el Fran. El que va a llegar, el que llega primero va a tener una ventaja abismal, ¿eh? Por el núcleo de diamantito. Yo creo que va a ser fundamental. Yo llego, Mapus. No, es mi momento de brillar. ¡Ostras! Chicos, mirad. Está resguardado. Tiene guardianes. No me da miedo, no me da miedo. No quieren que lleguemos. Llegaré desde arriba, llegaré desde arriba. Pero solo te quieren a ti, solo te quieren a ti, bro. No. Espera, ¿les puedo disparar? Lo están expandiendo mal. Espera, que seguro que me toca una cosa de estas que están con veneno o algo y me los cargo a todos. ¡Viene por mí! Fran, tú fuera. ¡Viene por mí! ¡Claro que nada por ti! ¡Ahí está, ahí está! ¡Es mi momento! ¡Voy a abrir el Lucky Blade! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vacas! ¿En serio? ¡Vacas! ¿Todo esto para conseguir unas vacas? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me mata araña! Me voy a tomar la poción de los dioses. Y, chicos, a partir de ahora somos mortales, solo es una vida. El que gane porque se equipó mejor, gana, ¿vale? ¡Uno menos! ¡Qué rata! ¡Fran! ¿No tendrás una poción de invisibilidad o algo así? ¡Mátalo, Fran! ¡Mátalo! Fran, entre que te decides a salir, no te preocupes que yo tengo por aquí muchas cosas para picar, ¿eh? Uy. ¡Mátalo, Fran! ¡Mátalo! ¡Hombre, Fran! ¿Qué tal? Mira, me siento tan fuerte que creo que te puedo vencer a puños, ¿eh? Mira, voy a hacer mi apuesta. ¿Tú crees que me puede vencer a puños? Vale, no. ¡Mátalo, Fran! A ver, resulta... ¡No! ¿Qué clase de trato es ese? Creo que ya está. ¡Que tú es ganador! ¡Ya tenemos ganador! ¡No hay ganador! ¡Con tramposos! A ver, el final ha sido un poco triste, pero hay que aceptarlo, chicos. He ganado. Tenía mejor espada, la espada de Luna está cheta. No has ganado, mueres en dos golpes. Esta es la espada. Y, ahora sacas eso para. Nada que hacer. ¡No, me cago en tus lobos! ¡Me cago en tus lobos!